bordados a mano con Mickey Roo. Bien, mis amigas y amigos, vamos a empezar vamos a hacer, mejor dicho, un bordado para Nochebuena. Aquí yo solamente dibujé casi la mitad de una Nochebuena. No dibujé todo completo. El dibujo lo pueden encontrar en mi blog, como las Nochebuenas anteriores. Bien, vamos a empezar y para ello yo voy a ocupar un hilo en tono verde, es hilo metálico. Vamos a comenzar. Voy a utilizar en una sola hebra y vamos a comenzar aquí en lo que es la punta del pétalo. Vamos a hacer lo siguiente, una pequeña puntada hacia atrás y sacamos. Salimos al lateral en esta forma. Metemos aquí el centro donde tengo la puntada. Salimos del lado izquierdo. Y volvemos a meter aquí en el centro. Y nos vamos a recorrer lo que es más o menos como medio centímetro hacia abajo. Y con la aguja vamos a rodear en esta forma las puntadas anteriores. Volvemos a meter al centro. Salimos a la derecha. Metemos en el centro. Y volvemos a salir a la izquierda. Nuevamente al centro. Y volvemos a repetir los mismos pasos. Vamos a hacer estos mismos pasos en todo lo que es el contorno de nuestro pétalo. Bien, aquí ya estamos terminando nuestra línea. Ahorita les voy a enseñar a dibujar estas líneas que realicé en este pétalo. Pero aquí primero terminamos. Ya se me acaba mi hilo. Ojalá alcance a hacer la otra pequeña línea. Bien, creo que fue exacto. Ahorita cortamos. Bien. Vamos a hacer las líneas en el siguiente pétalo. Miren. Vamos a decir, aquí está el centro, que sería este. De aquí más o menos será como de medio centímetro. Vamos a hacer una línea así, en redondo, hasta ahí, como lo tengo hasta acá. Ahora, más o menos, que será como de 2 centímetros, por aquí y así. Este punto sería, para llegar a este punto, una semi S. Allá así. Miren.
Aquí lo recargamos. Ahí está. Así, en esta forma. De este lado, pues va esta puntada. Bien. Ahora vamos a colocar nuestro hilo en tono color rojo. Vamos ahorita a trabajar en una sola hebra. Del otro extremo, pues vamos a hacer un nudo. Bien, vamos a continuar. Vamos a salir más o menos a esta altura. Y nos vamos hasta la orilla. Hacemos una puntada. Sacamos. Bien. Aquí hacemos un círculo de hilo. Vámonos a esta. Vamos a ir trabajando sobre esta orilla y sobre la, tanto la orilla de en medio y como la de la orilla. Ahorita salimos a la de en medio y sacamos. Así. Nos vamos a la de afuera y hacemos otra puntada. Nuevamente. Hacemos nuestra puntada ahí y sacamos en medio del círculo. Nos vamos a la orilla y hacemos otra puntada. Así. Nuevamente. Puntada en el centro, puntada a la orilla. Nuevamente. Salimos por en medio, puntada a la orilla. Continuamos con el mismo paso hasta terminar todo el lado izquierdo. Vamos haciendo pequeñas separaciones, como lo pueden observar en esta parte de aquí. No vamos juntando nuestras líneas. Ahorita vamos a cambiar de hilo, termino este paso y regreso con ustedes. Hemos terminado nuestra puntada, así nos queda. Con el mismo tono de color, vámonos aquí a la en medio de cada una de las puntadas que tenemos y vamos a hacer un punto de nudo. Vamos a darle tres vueltas y metemos a la tela. Vamos a la siguiente. Vamos a la de dos vueltecitas, no tres.
para que también los nuditos no estén muy gruesos. A esta altura, no demasiado arriba. Mira. Dos vueltas y a la tela. Bien, aquí sería el último nudo y aquí ya cerramos. Este. Volvemos a salir sobre esta orilla y sobre esta orilla vamos a trabajar puntadita de cadena. Ahí así. Este ya es para terminar esta puntada. Procuremos hacer puntadas pequeñas para que nuestra cadena se vea curiosa, bonita. Vean, así, puntaditas pequeñitas. Una puntada sumamente fácil, rapidísima de hacer y la estamos aplicando en una, bueno, en tres pétalos de Nochebuena. El dibujo completo de la Nochebuena lo encuentran en mi blog. Con estos colores que combinamos, parece una Nochebuena muy mexicana. Tiene el color de la bandera, verde, blanco y rojo. Bien, terminamos. Y así nos queda nuestro pétalo. Voy a terminar estos dos pétalos. Vamos a hacer los pequeños círculos, que es el centro, y se las voy a mostrar. Entonces, la voy a terminar. Mis amigas, hemos terminado nuestros pétalos de Nochebuena. Miren, nos quedaron como tricolor. Miren qué bonito nos quedó. Con un bordado fácil y rápido de hacer. Ustedes pueden bordar una Nochebuena grande con este bordado y se ve preciosa, lindísima esta Nochebuena. Y no nada más para la Nochebuena, lo pueden aplicar en cualquier en cualquier flor u hoja. Y pues eso es todo por el momento. Ojalá les guste y les agrade este bordado. Regálenle un me gusta y, como siempre, mis amigas, no dejen de ver los comerciales de mi canal y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.